¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a un videoprograma más de Conociendo con Oscar. Hoy nos encontramos desde Greenwich Park, en el mercado de Greenwich, uno de los más tradicionales de todo el Reino Unido y de Londres. Ahora encontramos la temática de Navidad, porque estamos a vísperas de Navidad y Nochebuena. Por aquí nos podemos encontrar regalos de todo tipo y de todos los sitios del mundo, comida tailandesa y demás accesorios. Eso está a reventar porque la gente está haciendo ahora mismo las compras de Navidad. Aquí nos podemos encontrar con empanadas argentinas, que son totalmente diferentes a las de Colombia, porque son hechas como de hojaldre, no son de maíz. Podemos encontrar todo tipo de tartas, de espinaca, como un tipo de tortilla, ¿no? De parecido a la tortilla española, pero de espinacas. Son panes. Un pan de eso vale 5 libras con 50. Encontrar tradicional títeres marionetas para los niños. Postales, ¿no? De el equipo más representativo del Sutherland, del Fulham, del Charlton, del Black Rover, Liverpool, Norwich. El tipo de bufanda más hippies, como con colores alternativos. Con bandanas. Podemos encontrar que trabajan el cristal, ¿no? Vitrales hechos a mano. Aquí podemos ver jerseys de bebé y ropa de invierno para niños, tejidos a mano. La señora teje todas estas bellezas a mano, gorros de invierno muy bonitos. Podemos ver lámparas hechas de cobre, más retro, ¿no? Con diseños vanguardistas hechas de cobre, cupris. Son animalitos esculpidos en la madera, son grabados a 13 pounds, no está caro para el trabajo que lleva eso. Conociendo con Oscar, el mercado de Greenwich. Hay artistas independientes que hacen. Aquí podemos ver a este artista realizando sus diseños. En el acto hacen estos diseños de arte pop. Y nada, tienen diferentes precios, a 95. Es diferente. Es muy interesante, single 20. Hay varios precios, si es grande vale 29. Él dibuja a la persona, está dibujando a este niño en estos momentos. Aquí son lámparas hechas a mano, diferentes diseños, diferentes motivos. Okay. This is the artist. This is the maker. She doing a hand, no? Handmade lampshades. Oh. African inspired. Oh, African inspired design. Vibrant, beautiful. Bold. Beautiful, thank beautiful. You so much. Beautiful design. Are you on holiday? Yes, I stay busy in London now. Okay, somewhere. From Spain. Okay. Yes, I hope you're having a nice time. Beautiful. I show my wife. Yeah, tag me. Detolan. You want me to give me the car, please. I'm on Instagram. Oh, Instagram. Yeah, I'm on Instagram. Everything. Oh, Detolan. And all the social like media. Yes. Thank you. Thank you. Espátulas de cocina y
cosas para artefactos de cocina, implementos de cocina como soportes de cuchillos, espátula. Aquí tenemos también panadería artesanal. Es la típica panadería bakery, British Bakery, con mucho dulce, ¿no? Las típicas donas rellenas de dulce por dentro, las berry jam, las donas, las tartas de nata. Esto es ginebra artesanal y jam, ¿no? Es como una jalea. Bueno, aquí tenemos las típicas tostada de queso, cheese toasty, que huele mucho a queso. La cámara lastimosamente no puede registrar esto, pero aquí hay como unos ese es el vino caliente y también hay jugo caliente, juice hot, que es bueno para, ellos dicen que es bueno para el flu, para la gripe, para el resfriado. Ellos hacen unas tostadas ahí con queso parmesano, son las típicas tostadas. Ahí podemos ver un poco cómo la prepara la chica, una plancha. Aquí tenemos aquí nos sirven el mítico vino caliente. Hot spice, o también brandy caliente, ¿no? Lleva manzanas, trozos de manzana y especias, ¿no? Aquí una música country bien chévere para amenizar el ambiente. Aquí un chico indiano atendiendo y un inglés. Aquí venden brandy caliente y vino. Aquí podemos ver todas las botellas que han utilizado en estos momentos. Ya están vacías y las tapas y los corchos. The queue is from this side, How much is the red wine? The hot wine? How much? £4. £4. Give me one, please. Yes. That's typical. Okay. This for him. Bueno, aquí vamos a probar este delicioso vino caliente para este frío que pela. Bueno, aquí en el mercado de Greenwich vamos a probar vino caliente. Es lo más típico aquí en Inglaterra para todo el mundo. Está especiado. Le han echado como trozos de manzana y pimienta, algo así, no sé qué es. Delicious. Ok, aquí voy a comprar una especie de cupcakes, son típicas en the United Kingdom. Aquí podemos encontrar cupcakes de raspberry, o sea, es como les dijera, como frambuesa, apple. Bueno, aquí tenemos un puesto de churros brasileños. No sabía que los churros, había churros brasileños, pero mira, aquí los tenemos. No sé si son iguales a los españoles, creo que parecido, pero le echan una especie de canela, un azúcar con canela. Brazilian churro, lo fríen y ahí en la freidora y le echan como una especie de canela. Mira, por aquí vemos cómo salen y lo rellenan de chocolate. Nuestros hermanos brasileños. De Colombia. Aquí vemos como de Colombia, somos vecinos. Aquí viendo una garota muy preciosa haciendo los churros. Son parecidos a los españoles, pero estos vienen rellenos de. Hola. Mira, la niña está degustando su churro. ¿Ustedes son de Colombia? ¿De Bogotá? Yo soy de Cali, mira. ¿Está rico o no? ¿Delicioso? ¿Qué le echan? ¿Como canela y algo así, no? ¿Canela? Ah, bueno, muchas gracias. Ya saldrá en mi canal de Conociendo con Oscar. Aquí nos dirigimos al mercado vintage, que está a pocos metros del Greenwich Market.
Está a unos 50 metros, entonces vamos a aprovechar, echar un vistazo para nuestros seguidores de Conociendo Conozca. Bueno, vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el Mercado Vintage de Greenwich. Greenwich Market Vintage. Aquí sí es más que todo, aquí venden es todo tipo de antigüedades. Mira, por ejemplo, esta chica hace cosas de origami, hace carritos con papel, arbolitos de Navidad, todos los motivos de Navidad que conocemos. Bueno amigos, y con este marco incomparable que tenemos detrás de este mercado vintage, nos despedimos en un video más de Conociendo con Oscar. No sin antes recordarles que visiten el mercado vintage y Greenwich Market. Encontrarán cosas curiosas de regalo para llevar a sus seres queridos. No lo olviden, vengan aquí a Greenwich Park en el sureste de Londres. Los espero en un próximo videoprograma de Conociendo con Oscar. Hasta pronto.